tercera se escapó más o menos del cuerpo. Alta rato con más segundos y ve que no le llega más. Sí. ¿Qué le hace? ¿Qué saca? No, lo vamos a matar el tiempo. Tira todo. Thank you.
pudiste ser grande y yo quedé apostado, esperando el tiempo. Pero capaz hay gente que te sigue gustando, ¿no? Te gusta el sabor. Y le metieron a mi vida.
Ahí va, el primer segundo va. 8 segundos. Siempre pasó la chata sin frente. Vale. Thank you.
Gustavito, felicitaciones, una carrera bárbara. Sí, la verdad que sí. Tenemos un auto que va a un caño, va muy bien todo, el chasis, motor, va muy bien. Quisimos cuidar goma para la final y bueno, ahí tuvo su rédito, los chicos hablamos con el Chueco y le hicimos unos cambios al chasis y la verdad que solamente tenía que manejarlo, llevarlo nomás porque se portó muy bien en todos los sectores de la pista. Y bueno, solamente tenía que cuidar nomás que la diferencia se siga manteniendo y después nomás seguir nomás que el transcurrir de las vueltas que vayan pasando y hasta que se terminara. Cuando va bien, va bien. Sí, la verdad que sí, cuando va bien te da gusto manejarlo. Es un auto que va muy bien, nos estamos hermanando cada vez más. Siempre fue un auto muy competitivo, así que bueno, me faltaba más a mí creo que al auto. Así que bueno, ahora de a poquito vamos tirando un poquito la ventaja en el campeonato. Y bueno, vamos a seguir trabajando, no bajar los brazos porque hay que venir todas las carreras a pelear lo más rápido posible. Felicitaciones. Dale, gracias. Déjame agradecerle a todos los chicos de la peña, a toda mi familia que me vienen a apoyar, a mi mujer. Este triunfo se lo dedico a Bauti que, como es, hoy no pudo venir, pero se la dedico a él. Y bueno, déjame agradecerle a Hernán en los motores, a Chueco Nessier. En el chasis, que me entregan los dos, me entregan un caño los dos. A Matías Fernández, que los amortiguadores son un caño, el auto va muy bien. Y bueno, y a Raúl Wepler, que nos entrega una caja bárbara. La palabra del ganador, Gustavo Olivera. Perdón. Román de Bortoli. Linda carrera, se pudo recuperar, pero ya Gustavo salió adelante. Segundo puesto sirve para seguir sumando por el campeonato. Sí, seguro, hay que sumar, falta un montón todavía, así que hay que sumar, esto es así, no se nos puede dar, ya venimos renegando un poquito y sabíamos que él tenía goma y yo por no comprar goma cuando tuve piloto invitado me quedé sin goma y no pude más comprar hasta la próxima carrera, así que todo el fin de semana con gomas usadas, pero bien, la verdad que no me puedo quejar, o sea, segundo es un buen puesto y hicimos el podio y sumamos, todavía quedan 5 carreras y con punto y medio de los pilotos invitados, así que queda un abismo todavía, así que vamos a tratar de seguir laburando para ver lo que nos falta, si lo podemos ganar. ¿Se va con mucha expectativa Rafaela con Germán Mornino como piloto invitado? Sí, Rafaela aparte es un circuito rápido, y que yo tengo un poquito por ahí más que Olivera arriba, él me saca en la salida, así que allá nos vamos a ver en esa pista que es tan larga. Creo que ahí nos vamos a arrimar bastante y vamos a poder comprar goma. Felicitaciones Germán y a disfrutar este segundo puesto que no parezca poco. Dale, gracias por estar ustedes acá y gracias porque realmente esto es parte de todo el circo que hacen que uno después le llegue las cámaras. Gracias a ustedes por estar. Ahí estaba, la palabra del piloto Adriano Servici era... A la gente, a los hermanos Bombín, por supuesto, que son los que trabajan todo el fin de semana para que esto funcione. Realmente han trabajado bastante este fin de... A la gente que me da una mano en todo, en las publicidades, que realmente me dan una mano increíble. Electrofanti, Adriano Servici, Raúl Bertol, que me hace la caja. Realmente espectacular la caja que me hace el hombre. Ferretería, la ferretería del pueblo, Germán Bornino que está ahí, lo tengo, que él me cheque, me va a llevar el auto para adelante para la próxima, a todos los que por ahí siempre me olvido, a Electro Servi Rivadavia, a la gente de HB Maquinaria, bárbaro, todo, gracias por estar, que hacen que esto se haga más liviano. Muchas gracias, Román. Gracias por estar. Fox. Dice, esta me quiero firmar. Nunca firma los cuartos. No. ¿Hay algún compromiso acá? Con Adrián Capovila, una sonrisa oreja a oreja. Me imagino que más que contento. Sí, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no, contentísimo. Contentísimo porque, bueno, largué último la final y... Oh.
Venía ya con ese problema que se me, ya dos veces en el fin de semana me quedé con la palanca a la mano y está complicado el tema de la caja, no sé, no le encontramos la vuelta. Y en todas las tandas siempre tengo problema con los cambios. Así que esta vez cuando empecé a pasar, porque el auto va bárbaro, el motor es espectacular, el chasis que hace el chiqui también bárbaro. El motor de bombín espectacular también, y me empecé a ir para adelante y empecé a rezar el tema de la... Que no pase otra vez, viste, así que... Pero no, contentísimo porque los chicos trabajaron muchísimo y bueno, y ahí está el resultado. Tanto tiempo corriendo por ahí, cuando empezaste con el auto que no estaba en condiciones, qué lindo cuando la herramienta está, ¿eh? Exacto, yo digo que son carreras de auto, o sea, obviamente entre los pilotos por ahí hay alguna diferencia, algunos lo toman más en serio, otros no tanto, algunos hasta inclusive entrenan. Pero no hay mucha diferencia. La diferencia básicamente está en las herramientas que tiene cada uno. Hay algunos chicos que le ponen muchas horas de trabajo a los autos y hay otros que lo toman muy amateur y ahí está la diferencia. Clasifican, están a 2 segundos y después en la carrera terminan a 30 segundos, pero es eso, es básicamente la herramienta. Como decía ahora, el auto está funcionando bien y bueno, son carreras de auto. Se está terminando adelante, la otra vez ganaste y ahora estuviste ahí enredado todas las carreras. Yo creo que a seguir de la misma manera que vas muy bien. Exactamente, vamos a tratar de seguir y esto además incentiva porque por ahí uno no le da ganas de venir a correr. O sea, yo sinceramente hasta el lunes no tenía ganas de venir a correr. El lunes le llevé el auto al chiqui, que estuvo guardado 5 o 4 semanas y bueno, lo sacamos, se lo llevé al chiqui, lo acomodó y bueno, ahora están estar adelante otra vez da impulso para ir a Rafaela y hacer las cosas mejor. Felicitaciones. Gracias, Adrián. Ahí estaba la palabra. Señora dice que si no se va de acá a correr una vez a ella, dice. No hay ningún problema. El auto está libre. Para que lo quiera correr, el auto está libre. Dice si no se va de acá. Bueno, ¿a quién quiere agradecer, Brian? A Hernán Bombín, le quiero agradecer a Chiqui Meyer, a Luis Trentino, que me da una mano grande, a Bruno también, que los chicos que me dan una mano, al Gian, a mi hijo, que también siempre está ahí firme, y a todos, ¿no? A todos los que siempre dan una mano para que uno pueda estar el fin de semana acá, y obviamente agradecerte a vos, que estás todas las carreras con nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Carreras, ¿cómo te va? Bien. La verdad que seguimos peleando en la punta, que es lo principal. Renegamos un poco con la caja, y bueno, pero muchas gracias a todo el equipo, a Prochieto. No pudiste checar la diferencia, ¿no? No. No fue lo mismo que la serie. Me hicieron un poquito de diferencia, ya me entré a desesperar, a querer seguirlo. Y no, cada vez peor. Y bueno, nos mantuvimos ahí tercero. La próxima Rafaela. La próxima Rafaela, vamos a tratar de hacer lo posible para seguir peleando de adelante. Gracias y suerte. Gracias a vos. Vicky, vení.